Lo que estaba planteando Juanpi como empresario, como emprendedor, como despachante de aduana, que hoy la posibilidad del low cost, que es el mercado más grande que tenemos, te da posibilidad de cantidad de productos, pero aparte de llegar a un muy buen valor aprovechando las oportunidades que hay con el courier, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, porque para mí dice, Dani, mira, yo quiero empezar un negocio. No vamos a hablar de emprendedores, ¿sí? No, empezar un negocio. Me quiero traer dos celulares y con eso lo vendo, está bien, pero la escala, no sé qué opinás, Juanpi, es un poco más lenta entre que se vende eso, se vuelve, se hace, es viable, pero entrar a un mercado low cost que haya más posibilidades, creo que te permite más productos y llegar a más mercado a la vez de esa línea. Es así totalmente. El bajo producto lo que te permite traer es mayor cantidad y mayor, yo digo, perdurás más en el tiempo con dos, tres productos de costo medio, lo que te hace lo que decías vos. Llegás, lo podés vender o no, lo luchás un poco más, pero en definitiva la rotación es más lenta. Claro, ¿no? Y tenés la oportunidad de hacer una activación, de probar qué producto se vende más, cuál no se vende, cuál liquido, qué está trayendo la competencia y lo traigo yo también. En cambio, cuando entras con dos o tres productos, es más complejo. No es imposible, pero es más complejo, ¿sí?